finales de 2021, Almudena Cid y Cristian Gálvez pusieron fin a su matrimonio tras 15 años juntos. Desde entonces, la exgimnasta no ha parado de contestar a preguntas sobre su estado de ánimo y las críticas de la familia de la vasca hacia el presentador han sido constantes por su comportamiento durante la última etapa de la relación. Ahora, es Cid quien vuelve a demostrar que poco a poco ve la luz al final del túnel. Con la ruptura, Almudena Cid se cambió de casa y se centró en su carrera profesional como actriz y escritora. De hecho, este pasado sábado estuvo en la Feria del Libro de Madrid para la firma de ejemplares de El Mundo de Olimpia. Allí, ante los medios, valoró cuál es su estado de ánimo. Del 0 al 10, estoy en el 10. Bueno, a veces estoy en un 8, un 7. Voy ahí, pero estoy bien, estoy bien. Por otro lado, la exdeportista olímpica admitió que afronta nuevos retos televisivos y que estos están siendo un refugio para emerger tras unos meses pasados muy complicados a nivel personal. Estoy ahí que no sé muy bien qué va a pasar, pero bueno, barajando algunas posibilidades. Punto. Además, Almudena Cid confirmó que su intención es sacar al mercado otro libro. Planes de futuro. La prensa también cuestionó a la actriz sobre sus planes para ser madre en el futuro y Cid no dudó en confirmar: es algo que siempre ha pensado. Me gustaría, sí, si llegase el momento y la persona, claro, expresó en la Feria del Libro de Madrid. Eso sí, por el momento, según declaró la exgimnasta, su cabeza no está en tener pareja, ahora mismo estoy en mí. Pero ahora también te puedo decir que estoy mucho mejor, que en esos momentos no sabía ni dónde estaba, y ahora ya estoy muy bien.